Levantarse de la cama y comenzar un nuevo día puede ser una acción mecánica para algunos, ilusionante para otros y desesperante para muchos. La gran mayoría de personas que llevan mucho tiempo buscando un empleo. Los ojos se abren al despertar, pero no las esperanzas, que dependiendo del día pueden no aparecer en toda la jornada. Unos ojos que lo primero que hacen es observar en la oscuridad del dormitorio hasta que aparece el primer pensamiento impregnado en resignación. En el 2008, final del 2008-2009, cuando empezó los problemas serios con respecto a la crisis de la construcción, todo esto de la burbuja económica y tal, yo me quedé sin empleo. Llevo en paro desde mayo de 2015, 3 años, y esto es horroroso. Un ERE trabajaba en una empresa grande de construcción y bueno, pues empezó con ERES. En la primera etapa como periodista, yo había estado trabajando en medios de comunicación y encima me he ido a reinventar pues en otra profesión que desgraciadamente está sufriendo y mucho la precariedad, que es la abogacía. Sin ningún aliciente y de forma mecánica, mi cuerpo decide salir de la cama y dirigirse hacia el salón para iniciar el día. Tras preparar el desayuno, al encender el televisor, llega la primera muestra de que el resto de la sociedad lleva ya en marcha unas horas, menos yo. La crisis empezó, como muchas de estas cosas, con negaciones. Entonces hubo una dinámica de negación y luego ya cuando llegó todo el impacto, pues hubo una cierta dinámica de sálvese quien pueda. Me refiero tanto a las empresas como a la administración pública. Entonces la crisis lo que ha hecho es un poco aflorar y ver que existe, que está ahí, el daño, sobre todo psicológico, que se está produciendo en las personas. No es simplemente el hecho de que no tengas dónde ir a trabajar, es el en qué ocupas el tiempo. El problema es que la gente no tiene trabajo y quiere trabajar. La gente necesita tener su trabajo y su independencia, tanto económica como social, de tener unas relaciones, de sentirse útil, de también sentirse reconocido. Me quedo un buen rato viendo las noticias y escuchando con incredulidad las voces de quienes dicen que me quieren sacar de esta situación. Que hablan de esperanza cuando yo sigo aquí, en casa, delante del televisor. Es evidente que no tendremos recuperación de la economía mientras no haya recuperación del empleo. Así lo siente el gobierno, así lo siente la sociedad. Y entendemos que las reformas que se han puesto en marcha van a dar lugar a ese resultado que todos esperamos. Ha hecho usted un gran recorte de derechos sociales, señor presidente del gobierno. ¡Usted! Para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del sexto mes del 60 al 50% de la base reguladora. Recordarán que fueron los momentos de unos por otros la casa sin barrer. Recordarán los anales que la gran recesión fue peor y más larga porque se produjo la gran omisión, porque unos hicieron poco y otros dejaron de hacer. Se han tomado muchas decisiones en estos últimos años y hoy podemos decir que las cosas pues están mejor. La primavera del empleo, ¿cuál es, señor Rajoy? Que uno de cada 4 contratos que hayan firmado en el mes de julio dure menos de una semana. Afortunadamente, señorías, para los españoles nuestro país nada tiene que ver con el que usted dibuja. Si usted, señor Rajoy, está siendo víctima de su propia estrategia como líder de la oposición, utilizando la confrontación territorial, utilizando la crisis económica, utilizando el terrorismo precisamente para encaramarse como presidente del gobierno. Lo que peor fueron 2 cosas. Primero, el sentirme desamparada por el sistema y segundo, todo lo que yo había dado, que lo había dado todo, no hubiera servido para nada,
porque las personas con las que yo trabajé y las personas para las que yo trabajé, primero, ni siquiera me dieron las gracias por esos 11 años y mucho menos se acordaron de mí. No pensé, realmente no pensé que fuese a ser tan, tan profundo y tan duradero en el tiempo, ¿no? Entonces al principio, pues muy bien, decía, bueno, pues nada, pues otra vez, venga, a ponerse mis manos a la obra, a encontrar otro empleo y ya está, aquí no pasa nada. El paro podemos decir que es una especie como de cáncer oculto que muchas veces está en las casas, está en los sitios, en todos los hogares, en todos los, ¿no? Pero siempre está ahí, siempre está ahí, ¿no? Política económica se equivoque a la vez en las predicciones de crecimiento, de empleo. Decido dejar de escuchar cuando nuevamente me han vuelto a tratar como a un número. Y nadie está teniendo en cuenta la presión en el pecho que siento cada día. Pero a mí me gustaría que alguien me solucionara esto. Por lo que te he dicho antes, porque yo tengo bastante experiencia en algo que puede ser muy provechoso para cualquier otra empresa, para cualquier sitio, y estoy aquí. Y estoy aquí y necesito una oportunidad. Porque lo necesito. Pues yo tengo que salir de aquí ya. Yo no hacía nada más que, pues eso, estar llorando y estar en casa sin salir a ningún sitio. Y entonces, pues, ya en aquel otoño, a principios de otoño, pues fue cuando me dijo, así no puedes estar. Tú así como estás ahora mismo no puedes estar. Necesitas ayuda. Porque llega un momento en que no sabes si eres tú que estás haciendo algo mal o que realmente la situación no es propicia por muy bien que lo hagas. Moralmente, a veces te vienes abajo, por muy... Yo soy una persona en general optimista, pero eso no quiere decir, ¿no?, que digas, bueno, jolines, tan inútil soy que no llevo 2 años y no soy capaz de encontrar un empleo, ¿no? El parado de larga duración, cuando pasa un tiempo y no ha encontrado trabajo, lo que hace es como deprimirse, desistir de esa búsqueda. Entonces, si falla la persona porque se viene abajo, porque se deprime, porque no tiene esa iniciativa de adaptarse a las nuevas situaciones, y eso se une a que presentas currículums y las personas, cuando ven lleva un año parado, normalmente no lo llaman, la persona todavía se ve más aislada, con menos ganas de búsqueda de trabajo, con menos posibilidades, porque la sociedad cambia a tal ritmo que no te puedes adaptar. El quedarse sin trabajo erosiona tu identidad, tu autoestima, la definición que haces de ti mismo. Al ver que durante un periodo que no encontramos trabajo, las personas van a generar un estado de ansiedad más alto, con lo que llegamos a una etapa de, podemos decir, estrés máximo en la persona de desempleo. A la larga, este estado aparece ya una última etapa en la que se genera una depresión muy profunda. Miro el teléfono por si hay alguna llamada que no he oído. Imposible, pienso, porque lo tengo al máximo volumen. También he hecho un vistazo al WhatsApp, exactamente con la misma intención. Y porque tengo la esperanza de que alguien que me quiere llamar me vea en línea y dispuesta a recibir la tan esperada llamada que nunca llega. El día a día se hace complicado, ¿no? Porque te levantas por la mañana y, a ver, la primera opción, intención, lo primero que tienes en la agenda del día es buscar trabajo, ¿no? El trabajo de buscar trabajo. Primero, hay una sensación diaria de impotencia, de no control de la vida. Segundo, tienes unas ideas y sensaciones de verte, de tener una autoimagen de que eres una persona que no vales, que no tienes el poder de meterte en el mercado, de trabajar, y eso genera sobre todo un grado de negativismo y de autoestima muy baja. Intento reorganizar mi tiempo buscando cursos, actividades, planificando el día, pero me di cuenta de que no hay gran cosa que hacer, porque llevo tanto tiempo esperando a que el teléfono suene que ya he cumplido con la mayor parte de objetivos que me marqué al empezar esta etapa.
y el grado de apatía es tal que me retiene en este grado de inmovilismo. Si a mí me dieran ahora, así, tal cual, todo el dinero que yo me he gastado en formación, yo sería, vamos, tendría un montón de dinero en el banco. Porque siempre, desde que comencé a estudiar, pues siempre he estado al cabo de la calle, o sea, formándome, creciendo, cualquier cosa nueva que había, haciendo cursos, volvemos a lo mismo. Es decir, llegado el momento, ¿de qué me sirvió tener todo eso? No se pusieron al habla las administraciones con las empresas a decir, bueno, ¿qué es lo que va a demandar dentro de 2-3 años el mercado laboral? ¿Qué empleados son los que ustedes van a necesitar, que nosotros se los vamos a preparar? Fueron dos cosas cada uno por su lado. Entonces, claro, es imposible. Los empresarios tienen una previsión que van a necesitar fontaneros y yo estoy formando pintores, no estoy haciendo nada, estoy tirando el dinero. Sí, las instituciones políticas han resuelto este problema con el emprendimiento. El emprendimiento creo que tiene una parte de verdad, que es que, bueno, somos un país relativamente pasivo respecto a las iniciativas, pero es sobre todo un gran engaño, es decir, te has quedado en el paro, muévete tú. Te has quedado en el paro porque no tienes dinamismo, te has quedado en el paro porque no tienes iniciativa. Han convertido un problema económico estructural en un problema de psicología. Es como si la culpa es nuestra por no movernos. Mi mirada se pierde en la inmensidad del salón. Cierro los ojos de nuevo, pero esta vez son los sonidos que me rodean los que no me permiten dormir. En realidad es la preocupación, el aburrimiento, el desánimo, la desesperación y el teléfono callado que sigue sin sonar. Ahí es cuando te entran los nervios, es eso, ¿no? Cuando ves que ya llevas año y medio largo y que no sale ningún empleo que digas, bueno, aquí está mi empleo. Entonces ahí es cuando empieza a entrar un poquito el nerviosismo, se crean ansiedades, se crea preocupaciones, cuando empiezas a pensar, bueno, quizás a ver qué es lo que estoy haciendo mal, a lo mejor es que soy yo que está haciendo algo mal. Todo, o sea, toda la vida y todo el pensamiento, de una forma u otra, gira en torno a conseguir un nuevo empleo. Es como si hasta el año 2012 fuera una persona, como si fuera un adolescente, un joven con ilusiones, con ganas, con esperanza, y a partir de ese momento pues me hubiera convertido en una persona de 70, 80 años, desesperanzada y viendo tu final, como si te dicen te quedan 3 días de vida y sabes que ya todo se acaba y encima se acaba todo de forma con la oscuridad. Oscuridad sin alegría, sin ganas. Primero lloraba de rabia, luego lloraba de impotencia, luego llegué a llorar de pena. De pena de decir, joder, ¿y cómo puede ser que yo ahora mismo que tengo 52 años esto no tenga arreglo? Esto tiene que tener arreglo de alguna de las maneras, no sé cuál, pero tiene que tener arreglo. Y claro que me da mucha pena, claro que me da mucha pena. Y cuando veo a mi hijo, más todavía, porque esto me está pasando a mí con 52, pero él tiene 17, ¿y qué futuro le espera? Pero sí es un problema serio, el de la persona, individuo, como efecto de esta situación y su desamparo, ¿no? De verse desprotegido y de verse deprimido, de verse realmente, pues como que no vale para nada, la autoestima muy baja, son efectos de estas situaciones. Una persona que vive tanto tiempo desempleada, que antes ha estado trabajando tanto tiempo, genera grado de obsesión y en la mente solo tiene la idea de trabajar, trabajar y trabajar. Miro por la ventana y veo que la calle se ha activado. Hay gente andando calle arriba, calle abajo y yo en casa. Los miro con cierta envidia y nostalgia, pensando en que a esas horas yo debería ocupar un sitio en la sociedad y en la que siento que ahora no estoy. De nada.
por lo que te he dicho al principio de todo, porque me parece que todavía valgo mucho. Entonces no puedo permitir que sentirme excluida. No me lo quiero permitir, o sea, no es que no pueda, es que no quiero permitírmelo. No quiero. El tiempo está demostrando, y cada vez más, que caminamos a una irracionalidad y a una individualización y a una crueldad en lo que es la globalización, en la que ya no importamos nada. Pero sí, muchas personas creo que se han podido encontrar desamparadas pese a la protección que se les haya podido ofrecer, ¿no? Yo creo que la parte de crisis social y de crisis psicológica y política es la que quizás se ha hablado un poquito menos en este país. Tanto como la sociedad en general, no lo sé, pero la sociedad laboral sí, eso seguro que no los quiere escuchar. Y la parte más política, que por lo menos podrían hacernos visibles, tampoco nos escucha mucho. Tras un par de horas desde que desperté, decido que ha llegado el momento de movilizarme para volver a mi rutina, la búsqueda de empleo. De modo que, carpeta en mano, salgo a la calle con la esperanza de regresar a casa con una buena noticia que compartir con los míos y quitarme así este sentimiento de culpabilidad que me ahoga. No entiendo el que un gobierno pueda mantener a tanta gente con 430 euros al mes, como es mi caso, y que no sean capaces de generar empleo. No nos des, a mí no me des 430 euros. A mí dame un empleo, dame una media jornada, dame algo y manténme activa. Y manténme en el mercado laboral. Yo ahora mismo estoy fuera del mercado. Hay algo de lo que logramos con mucho esfuerzo con generaciones anteriores, de un sistema de garantías sociales, pero eso solo soluciona una parte del problema, y partes como la identidad laboral, la confianza en las instituciones, que cuando uno lleva 8 años fuera del mundo laboral, pues tiene impactos gravísimos. Y tiene eso luego impactos políticos y sociales, porque esos colectivos son colectivos que fácilmente se entregan a quien da soluciones fáciles. O sea, ya sea opciones de ultraderecha, opciones ultranacionalistas, necesitan soluciones fáciles a problemas complejos. El día se acaba y hace tiempo que regresé a casa. Una vez más miro al teléfono por si alguien me ha llamado para darme la noticia de que al fin puedo salir de esta situación que me angustia tanto. Pero un halo de realidad me dice que ya no va a sonar, por lo que dejo de prestarle atención para indagar en mis preocupaciones. La persona, si no ha encontrado suficientes mecanismos de defensa para ir y afrontamiento a esa realidad que tiene, tiende ya a unas ideas de negativismo total, de abandono total, hasta llegar a un estado casi de ideas delirantes y de suicidio, muchas veces que ocurren. No soy la misma. No soy la misma y no vivo. A ver, luchas, sigues ahí, haces todo lo que puedes, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El punto de pensar, con perdón, qué mierda de vida, aquí me estoy sobrando, eso a todos, eso seguro, a todos, no, en algún momento u otro, aunque sea fugazmente, lo pensamos. Para mí lo más duro y lo más negativo fue que no me veía capaz de sacar a mi hijo adelante, de pues eso, de darle una estabilidad económica, de darle un futuro a él. Entonces dije, si no soy capaz de eso, ¿para qué vivo? ¿Para qué voy a vivir? Y eso, quizás esos pensamientos fueron los que me llevaron a querer tomar esa decisión, a decir, pues, si va a estar mejor mi hijo sin mí que conmigo, ¿sí? Porque ¿qué ejemplo voy a ser yo para él? Si realmente después de todo lo que he hecho no ha servido para nada, y mira dónde me veo. A mí se me vino el mundo encima por mi hijo, más que nada, por nada más. Y nunca pensé que iba a estar tanto tiempo como llevo en paro.
Al final me rindo al sueño y me voy a la cama triste, con esta ansiedad que cada día se agudiza un poco más. Y que hace que ya no sea la misma que fui hace algún tiempo. Y son las 3 de la mañana y te despiertas y te despierta un pensamiento, ¿no? Dices, ¡ay, que soñando se me ha ocurrido ir a tal sitio a ver si allí me dan trabajo! O sea, que todo, hasta los sueños, giran en torno a... Porque, claro, psicológicamente tu mente está nada más que pensando en salir de ese agujero en el que estás metido. Lo que más echo de menos es eso, es esa alegría. Esa alegría, ese entusiasmo. Y sobre todo, esa energía. Esa energía y ese empuje. No hay nada que se me resista. Y sobre todo, esa plenitud. Porque yo he sentido la plenitud. Pero claro, los problemas llegan al final del día, ¿no? Cuando acaba el día, a la tarde-noche, y dices, bueno, a ver, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué he producido hoy? Resulta que llevo en la última semana he repartido 100 currículums y no ha salido ni siquiera una entrevista. Ya no es que no te hayan cogido, es que no ha salido ni siquiera una entrevista, una opción de que te cojan. Entonces, bueno, otra vez, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Yo dije que este año iba a ser mi año. Estamos en el mes 5. Quedan todavía 7 meses para que termine el año y me parece que este año estoy en plan optimista. Quiero creerlo. Quiero creerlo porque es que si no me voy a hundir. Y no puedo permitirme hundirme. No quiero. Y entonces, pues claro, después de todo lo que yo había luchado, de lo que habían luchado ellos, de lo que habíamos... Porque yo me he desplazado de mi casa, siempre he estado fuera trabajando, no me ha importado irme a donde me haya tenido que ir, para luchar por mi profesión, por mi vocación. Entonces, claro, verme con esa edad y de esas maneras, pues para mí... Pero yo también me equivoqué ahí. Me equivoqué porque debía haber tirado más también de mi familia. Yo creo que si hubiera tirado más de mi familia, me hubiera abierto, les hubiera contado lo que me pasaba, hubiera buscado su apoyo, en lugar de acusarme a mí o de creer que la culpa la tenía yo, no lo hubiera pasado tan mal. Estoy convencida. Y encima te llega una carta y te dice, si tienes reconocido no sé cuántos meses, que son 2 años. Pero ya está, es el máximo de tiempo que tú puedes recibir esa prestación. O sea, este subsidio. ¿Y luego qué? Entonces la persona que me estaba atendiendo en el paro me dijo, mujer, de aquí a que se pasen esos 2 años, ya casi vas a tener los 55 años y a partir de 55 años tú ya lo cobras hasta que te jubiles. ¿Cómo? A ver, que tengo 52 años y me estás hablando de que yo voy a cobrar eso hasta que me jubile. ¿Que yo no me quiero jubilar? No es que te obliguen directamente, pero claro, si estás cobrando la prestación y cuando llegas a los 61 años, si cumples con lo que metieron en la reforma, te quitan la ayuda, pues no te queda otro remedio que jubilarte. Intento confiar en las circunstancias que nos rodean y en mí mismo. Y no es que crea, es que estoy seguro que algún trabajo encontraré. Que sea el más adecuado y que más me guste, lo dudo, eso realmente lo dudo. Acoger a estas personas que están en el entorno productivo, que han vivido tantos años y de repente se han sentido tan negativamente, tan mal, hacerles ver que valen, que lo que necesitamos solamente es cambiar una pequeña pieza, algo de su sistema personal y profesional, para que esto vuelva otra vez a ponerse en marcha y funcionar. Yo tengo mucha confianza en la gente y va a haber que enfrentarse a un futuro de otra manera. No sé cómo lo vamos a hacer, pero pienso que siempre encontramos los recursos necesarios para poder hacerlo. Somos mucho más que trabajadores, somos seres humanos. Aún así, esto no es negar el impacto de su problema, pero ahí decirles ánimo es un insulto, simplemente es decir que hay que luchar para que tengan los apoyos que merecen.
Antes de dormir, conecto el móvil al cargador y lo dejo encendido, con la esperanza de que alguien lo haga sonar al día siguiente y me despierte con la tan esperada noticia que nunca llega. Y así acaba la jornada. Con una ilusión que nuevamente se ha truncado, con un teléfono que no ha sonado. Y con la sensación de que la situación por la que estoy pasando nada importa al resto de personas. Que mi tristeza y angustia no preocupa a nadie. Que mientras estoy llorando a solas, nadie me tenderá la mano. ¿Por qué? ¿Y qué?